de producción propia y frutas que pueden adquirir en la zona, en nuestra región, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, o proveniente de la región del litoral. En este momento lo que están trabajando es mandarina Satsuma, para exportación con destino a Rusia. Entonces, la fruta, digamos, el empaque tiene diferentes características que son verdaderamente significativas, ¿no? Como es tener bien separada la zona sucia de la zona limpia, cosa que no es una cuestión, debería ser una cuestión frecuente y muy común y muy normal, pero no son tanto los empaques que lo tienen de la manera que lo tiene. La fruta viene del campo, en estos cajones que ustedes ven, los conocen, los bins, que tienen una capacidad, en este caso, de 400 kilos, ¿no? Sí, 300 kilos. 300 kilos aproximadamente. La fruta llega acá y una vez que llega acá, de acuerdo al tipo de fruta que sea, puede ir a cámara. A cámara de versado, puede llegar a verde, las primeras mandarinas, después ya cuando estás en la siguiente mandarina que no se desverdizan, van a un descanso de 48 horas para que salten todas las enfermedades o la fruta que se puede llegar a podrir en esos días. Darle el descanso adecuado a esa fruta y después de ahí la otra fruta, pues no sé, tiene el durazno que viene a cámara directo con túneles, que se manda túneles de enfriado rápido, que en 4 horas más o menos estamos llegando a los 0 grados y después estamos el durazno lo pasamos a una cámara de conservación que lo mantenemos en la temperatura de entre 0 y 1 grado y bueno, después se hace el proceso, tenemos que estar la línea de proceso, la parte sucia acá de la máquina, la parte de embalado que va a estar después de la máquina, que una vez que sale todas las cajas embaladas tenemos la salida que ya está la parte paletizado, que el durazno se paletiza ya con una temperatura de 15 grados, ya también tenemos tipo cama, una precámara para el durazno, y después de ahí se vuelve a guardar en la cámara para que trate de perder el mínimo frío posible para estar de vuelta en la cámara para después ser despachado en 0 grado de nuevo. Y bueno, lo que es cítrico se da el descanso. La mandarina que viene verde se da entre 24 y 72 horas, depende qué color tenga, y después de ahí se le da un descanso de 48 horas para lograr poder producir. ¿Ustedes tienen fruta en cámara ahora desverdizando o no? No. Bueno, el tema del desverdizado más o menos lo conocen, ¿no? Es necesario que lo tengan. Y después el tema de frío, la naranja manejamos más o menos entre 4 y 6 grados y la mandarina más o menos eso, ¿no? Después la máquina es una máquina Prodol de 4 vías con más o menos está tirando alrededor de 4.000 cajas de mandarina en 8 horas, más o menos de las cajas de 10 kilos. Y después eso, bueno, va variando según la mandarina, si es más grande, si es más chica, pero más o menos en promedio de eso. Y después de durazno estamos volcando alrededor de 6.000 kilos horas de durazno. Y bueno, de ahí va también, depende de la cantidad de mandarina, se vuelca más o menos 8.000 kilos horas. Depende de qué variedad sea, qué cantidad de hora de volcado le damos para que no, digamos, qué cantidad de velocidad le damos para que no se golpee tanto, para que tener mejor proceso. Ustedes están trabajando en mandarina de la zona. Mandarina de la zona. ¿No está desverdizada esta o sí? Está desverdizada. La que vamos a ver es una mandarina desverdizada. ¿Qué rendimiento están teniendo de exportación aproximadamente? ¿Tenés idea? Hoy más o menos está en esta mandarina, está en el 70%. 70% de exportación. Sí. ¿Destino? Rusia.